Horacio Altuna, realmente él es el padrino de esta noche. ¿Cómo estás, Horacio? Bien, contento porque el tiempo nos ha respetado, no ha llovido y lo mejor de todo es que la gente parece que está pasándolo bien, los colegas seguro, y este tipo de encuentro es muy bueno, sobre todo, digo yo, para los dibujantes, porque nosotros siempre trabajamos en soledad. Y esta posibilidad de tener el feedback con los lectores, que nos conozcan y todo eso, es linda. ¿No sabías que la cola más larga para conseguir dibujos era la tuya? No, porque no he visto nada. Pero si ha sido la más larga es porque no conocen mejor a los otros colegas que hay muchos que son mejores que yo. Horacio, hay muchos dibujantes que acá dibujan héroes o se dedican a la ficción. Vos dibujás al hombre común, ¿por qué? Porque nunca me gustaron los superhéroes, pero no tengo nada contra los superhéroes. Es lo mismo que no me gusta la novela histórica, tampoco la leo. Es eso, nada más. Hablando de historia, siempre todo lo que vos dibujás, toda tu obra se relaciona un poco con la historia, con el momento, ¿no? Con el contexto. Sí. A mí me gustan los contenidos sociales, las historias, me gusta el humor, pero sobre todo eso, ¿no? De hacer un segundo plano costumbrista que tenga anclaje con la realidad. A la historia tampoco. Sí, más o menos. Pero no el reality de televisión. No me gusta. La realidad tal como es. Sí, es lo que pretendo, ¿viste? Me sale lo que me sale. Bueno, es lo que hay. Sí, es lo que hay. Bueno, muchas gracias, Horacio. Gracias.